chavales! En este vídeo se va a desvelar uno de los secretos mayor guardados de este canal. Llevamos literalmente más de 3 semanas esperando a que este chico, a que este niño pobre, nos diga y nos cuente absolutamente toda la verdad sobre cómo es su vida. Y hoy solamente para la minoría que os quedéis hasta el final del vídeo, esa verdad va a ser totalmente revelada. Quiero absolutamente todo el mundo suscribiéndose al canal, porque ya estamos súper súper cerca de los más de 640.000 personas en la familia de Arte Game. Y quiero en este vídeo, ya que va a ser la parte final y la definitiva, más de 30.000 likes. Y ahora sí que sí, vamos a crear el plan para que nos cuente toda la verdad junto a Franela. Franela, harta. No sé si sabéis a lo que hemos venido, pero es uno de los vídeos más tochos que va a publicarse en mi canal. Cuéntame, cuéntame, lo quiero saber ya. Estás igual de intrigado que todo el público que nos está viendo ahora mismo. Es que este vídeo va a ser la leche. No te digo yo a ti que no. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. El Franela tiene muchísimo hype, igual que todos nosotros. El caso, hoy en este vídeo vamos a hacer que el niño pobre cuente toda la verdad de cómo vive. ¿En serio? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Voy a hacer yo solo? No. Lo vamos a hacer toda la Arta Squad junta. Es muy fácil. Franela, ¿sigues teniendo acceso a la cuenta del señor Potato? Efectivamente, sigo teniendo acceso a la cuenta del señor Potato. Perfecto, porque ahora cuando entremos vais a ver una putada que le hicimos el otro día. ¡Nos la hemos jugado muchísimo! Entra a la cuenta del señor Potato y enséñale a la gente lo que le hemos hecho. ¿Quieres que entre? Chavales, no estáis preparados para ver esto. ¿Notáis algo raro? Efectivamente, chicos, le hemos cambiado el nombre y le hemos puesto uno súper raro con letras súper raras. En taquilla todo sigue absolutamente igual, pero le hemos cambiado el nombre. Hoy, ahora mismo, vamos a invitar al señor Potato. ¿Y cómo? ¡Se ha creado una cuenta secundaria! ¡Invítale, invítale, invítale! ¿A qué esperas? Lo veis, ¿no, chicos? El señor Potato 2. Y está ahora mismo conectado. ¡Que le invites ya! ¡Invitado! A ver si se une, por favor, que se une. ¿Qué pasa, señor Potato 2? Harta, Franela, ¿qué hacéis con mi cuenta? A mí no me hace gracia. Para ella. Señor Potato, ahora ya no te llamas señor Potato, ahora te llamas New Eric FT. Bueno, adiós el señor Potato en esta cuenta. Y a lo mejor adiós a todas estas skins. No, tío. ¿Te gusta esta o qué? Sí. Pues a lo mejor la cuenta va a ser borrada en este vídeo. Que la cuenta la compartía con mi primo, tío. Pues tu primo. Tu primo también le vamos a dar un par de collejas. Señor Potato, en este vídeo hemos venido a hacer una cosa súper seria. Y es que nos cuentes absolutamente toda la verdad sobre realmente si eres pobre, cómo vives, de qué clase eres, todo lo que tienes en tu casa y toda la verdad sobre lo que nos has estado mintiendo durante estas 3 semanas. No, no te voy a contar, no te voy a contar nada porque sois unos pesados, porque me habéis quitado la cuenta. ¿No me quieres contar absolutamente nada? No, porque me has quitado la cuenta. Yo ya sabía que iba a pasar esto. ¿Sabes lo que vamos a hacer si no nos lo cuenta? Me lo puedo imaginar. Si no nos cuentas toda la verdad, yo, con mis preciosas manos, mi precioso teclado hacker... No, no, ¿qué dices? Aquí el hacker soy yo. Ah, bueno, es verdad. Con este mandito tan bonito te voy a borrar la cuenta y no me voy a arrepentir si no nos cuentas toda la verdad, porque toda la Arta Squad está esperando este momento. Así que Eric, tú eliges contárnoslo o adiós a la cuenta. No, no, por favor, tío, no me quitéis la cuenta, que es la única cuenta que tengo skins, que tengo esta secundaria y no sé ni cómo la he hecho, que la he hecho con mi primo, por favor, no. Ahora sí que de verdad eres pobre. Bueno, pobre el caso, no. Señor Potato, cuenta la verdad y punto, se te acabó y te devuelvo la cuenta. Sí, claro. Que sí, que te lo prometimos, ¿sí o no, Franela? Sí, 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 sí. Y también me prometiste que me has regalado una skin y no me has regalado nada. Bueno, porque a lo mejor coges, me mientes en la cara y qué más quieres. Que te regale una skin con todas estas skins que tienes en la taquilla. Vas de cara dura, en plan, te pego así en la cara y no se te hunda la cabeza. Sí, claro, si te das cuenta la comparto con mi primo y sabes si son mías o son de él. Hermano, ¿y entonces por qué nos dices que no tienes skins en la cuenta? Porque las skins las utiliza mi primo. ¿Y qué pasa? Pero sí que tienes skins aunque no las utilices. Señor Potato, ya, siento decirte que creo que eres tonto. Te lo ha explicado el Franela, ¿eh? Explícaselo, Franela, explícale quién manda aquí. Es que mira, no te digo todo lo que pienso porque no acabo, chaval, no acabo. Pues bien que yo grabas el otro día los PVPs. Pero si te reventé el ojete, te reventé el ojete. Chaval, yo, ya está, callaros. Que esto se nos está yendo a las manos. Eric, cuenta la verdad. No. ¿Cómo que no? ¿Qué pides a cambio?
ya que el otro día le reventé la cara al Franela, ahora te la quiero reventar a ti. Si no reventaste nada. Señor Potato, explíquete, ¿qué quieres hacer? Jugar un PvP contra ti. ¿Jugar un PvP contra mí? Con Arta no se mete ni Dios, te va a reventar. No voy a ir aquí de prepotente antes de ganarle, pero, atento, si gano yo, me quedo la cuenta. Pero si ganas tú, te puedes ir y te devolvemos la cuenta. ¿Os parece a los dos un trato justo? Sí. Sí. Perfecto, así que vamos al maldito creativo. Franela, ¿tú tienes una isla? ¿De PvP? Efectivamente. Pues sí, aquí te la pongo. Señor Potato, tú coge las armas más chetadas y yo voy a coger las peores armas. Solamente en la primera ronda te voy a dar una ventaja de la hostia. Venga, chavales, pues 3, 2, 1, ya. Señor Potato. Tarta, 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 lo revientas. Es que le vas a matar, chaval. Gracias, gracias, Franela. Madre mía, mira, pero si tengo ya la altura, tío. Que es malísimo, tío, malísimo, pero malísimo. Que es que malísimo, tío. ¿A que te mato a pico, señor Potato? ¡Ah, señor Potato! ¡Hostias, hostias! Con las paz, con las paz, con las paz y con la SCAR. 29, perfecto. ¡Vamos! Hermano. Franela, ¿has visto que 200 en la cabeza me acaba de meter? Hombre, es que normal, con ese arma hasta yo le meto así un 200. Mira, me voy a coger solamente la pump, porque es que me va ganando. Venga, señor Potato, 3, 2, 1, ya. Ahora sí, ¿no, Franela? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, es que vamos, le vas a meter una. ¡Fua! Hermano, yo no sé lo que está pasando en esta PvP, ¿eh? Voy a ganar. Qué pesado eres, te lo prometo, ¿eh? Te voy a ganar, es que yo voy a ganar, te voy a ganar. Mira, ¿sabes en qué es lo único que ganas? En ser el más tonto. ¡Uma, chaval! Pues de tonto no sé, pero es normal como tú, seguro. ¡Chaval! ¡Dios mío, tú qué vives! Dices eso porque te quedas sin argumentos para insultar, tonto. Mata, mátalo. ¡No, vámonos! Qué suerte, lo voy a matar a pico como te maté a ti, Franela, bot. Pero ¿por qué te estás peleando con Franela si estás echándome el PvP a mí? No, porque hay mucho bot por aquí suelto, entonces. Eric, tercera ronda. Espérate, no, voy a editar yo, ya verás. Cuando yo diga, vale, 3, 2, 1, ya. Hermano, tío, que es que por tu culpa me acabo de pillar la altura. Ah, y encima tira, tío. Hermano, pero que, porque estás subiendo con gancho, yo no lo entiendo. Fantasma, tío, no, ¿por qué buscas excusas donde no las hay? Es que, ¿por qué buscas excusas donde no las hay? Es que te lo juro que, mira, estoy holdeando y es que cuando salga te voy a meter un 300 en la cabeza con esta escopeta, te lo juro. Te voy a matar esa. Barta, ¿eh? Tú puedes. ¡Qué pringada! Le pillas la altura hasta con tus controles de nuevo, tío. A ver, ¡pimba! 12, le he dado 12, tú, y después él me da un 300 a la cabeza. Qué ganas de meterle una paliza. 76, estoy más tocado, Franelo. Sí, sí, tranquilo, que sí. Yo me lo hago igual, por ti. Toma, 19. Nah, el wifi, tío. Voy con la línea. Ahora sí, ¿no? Ahora el wifi, ¿no? Antes el ordenador, ahora el wifi, los FPS, sí. Un poco más. Y se te derrumba la casa. Concretamente estoy a 1 de vida. Y tú menos a 1. Estás a 0,5. Aquí subo con el gancho, el cerdo. Sube con el gancho, yo no tengo el gancho. Reinicio. Tranquilo, tranquilo. Nah, es que es un spammer. Es un spammer de mucho cuidado, ¿eh? ¿Lo estás viendo, Frank? ¿Ah? ¿Lo estás viendo? Sí, que son malos. Oh, qué rabia, hermano. ¿Lo dejas? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? ¡Este es Franela! ¡Hostia! ¿Qué haces? ¡Hostia! Franela, tío, es que le iba a ganar, tío. ¡Párate ya! Es que Franela es un gordo, tío. Venga, tonto, para tu puta casa. Que no nos moleste el cerdo de Franela porque es un cerdo. Me voy a hacer lo más rápido que he reventado. Es que tengo la sensibilidad. Vaya, hasta con que me insultes, yo sé que. Hermano, es que yo con tu sensibilidad de profesional. Cierro. ¡Let's go! ¡Franela! ¡Vamos! 2-1. ¡Let's go! 3, 2, 1, ya. Te estoy pegando la altura y todo con esta configuración de asquerosa. ¡Vamos, Arta, vamos! ¡Vamos, hermano, el agua! ¡No! ¡Vamos, lo mata, amigo! 3, 2, 1, ya. Mira, pedazo cono. Este hombre, ¿en qué está jugando? ¿En Switch que lleva tanto aim? No, encima tiene Franco. A mí me da ser Franco pesado y ya te hubiese matado 24 veces a Nosco. ¡Pedazo cono otra vez! Dios, hermano, es bueno, en realidad. No es tan malo como yo pensaba. ¿Qué? ¿Qué es, güey?
¡Vamos! ¡Vamos, Arta! ¡Let's go! ¡Somos los malditos mejores! Señor Potato, ahora salimos de la partida y nos vas a contar toda la verdad. ¡Toda la verdad! Señor Potato, procede a contarnos toda la verdad. No quiero, eres un cerdo, tío. Bueno, vale, pues mira, yo me voy a ir a carrera, vamos a perfil y voy a eliminarte la cuenta. Tres, dos, uno... Que cuento la verdad. ¿Cuentas la verdad? ¿Seguro? Sí, cuento la verdad. Vale, pues yo me llamo Eric, nací en Barcelona y tengo 16 años. Tienes 16 años y nos dijiste 11, ¿eh? Vale, sigue contando. Pues bueno, Arta, yo cuando te encontré, vi que eras un chaval que regalabas skins. Sí, sí, de hecho hay un vídeo en mi canal regalando skins. Claro, como yo esta cuenta la comparto con mi primo pequeño de 11 años y justamente el juego no se puso skin. Entonces dije, bueno, pues me voy a hacer pasar por él a ver si le regalo alguna skin y así cuando entre le hace una ilusión de tener otra skin nueva y tal. Pues por eso me puse y te engañé con eso. Pero era para que mi primo pequeño se entusiasmase viendo una nueva skin. Ah, o sea que tú tienes un primo de pequeño de 11 años que a él no le dejan gastarse el dinero en el Fortnite. Sí, y como él no puede, pues la que le gusta y eso se las compro yo. Ah, se las compras tú, vale. Pues eso me parece, la verdad, es que bastante tierno. Entonces, tú lo que en realidad querías era, entre comillas, aprovecharte de mí para conseguirle una skin a tu primo. Digo, ya que este chaval está regalando skin, digo, me aprovecho de que yo ya no me gasto dinero y si se la quiere regalar él, digo, este chaval te ha regalado una skin. Sigue contando. Pues de todo esto, cuando se enteré de que te estaba troleando y me quitaste la cuenta, estaba con mi primo y me preguntó, Eric, ¿por qué no puedo entrar a la cuenta? Y dije, porque nos la han quitado. Bueno, le conté eso de que estábamos, que había un chaval que regalaba skin, digo, a ver si te regalaba una. Amigo. Lo siento mucho por todo. Y nada, que eso era para una skin de mi primo. Pues nada, Franela, todo ha acabado bien, ¿verdad? Pa, mira, tío, que os den por culo, en serio, hermano. Tocan la polla, otro. Un placer estar contigo. Y espero que no le hagas nada más a las personas. Te devuelvo la cuenta y ha sido una bonita historia. Un saludo y un placer, bro. Ya me voy. Adiós.